Bienvenidos a mi escritorio onírico, ese lugar en mi mente donde yo he guardado durante tantos años posibles ideas para la novela que algún día me llevará al éxito. Sí, lo sé, como si el mundo necesitáramos escritoras bohemias. Pues soy de madre cada vez que me llaman desde su cómodo sofá en la casa del pueblo. Por culpa de tu prima, se me han escapado 6 ovejas. Victoria, tú lo haces muchísimo mejor. Deberías volver con tu familia, que es lo más importante en esta vida. Los sueños solo se cumplen mientras dormimos. Pero para mí, este sueño viene de lejos. Desde que teníamos 9 años, para ser exactas. Esta es Berta, mi amiga del alma. ¿Y has hecho los deberes de Navidad? Sí, pero me costó mucho porque el tonto de mi hermano se ríe de mí cada vez que le digo que quiero ser escritora. Mi madre también. No les hagas caso. Ya nos reiremos nosotras cuando seamos grandes y famosas. Nos iremos a la ciudad. ¡Adiós a las ovejas! Pasearemos por las calles y veremos nuestros libros en los escaparates de las librerías. Y tu hermano nos pedirá autógrafos para venderlos en internet. ¡Ay, ojalá! Yo he empezado a escribir ya mi primer libro. Si quieres, podríamos escribirlo juntas. ¡Genial! ¡Enséñame lo que tienes! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Gracias a ti, mis sueños persisten. Cuando mis dudas arrasan con todo, tú me devuelves esas ganas infinitas. Escribir es el motor de nuestras vidas. Gracias a ti lo conseguiremos. Espero que juntas. ¿Ya tardabas en contestar? ¿No me ha pasado? De todo pasa, hija. Tu prima no tiene madera para esto. Ya. Cariño, ya han pasado 2 años. ¿No crees que es hora de bajar del pedestal y volver a la realidad? Mi realidad no es la tuya, mamá. Además, ¿a qué pedestal te refieres? No sabes ni cómo vivo ni en qué me gasto el dinero. Ya me lo puedo imaginar. Con las amigas del grupito ser artistas. Tú misma lo has dicho. ¿Te lo imaginas? ¿Sabes por qué siempre te lo imaginas? ¿Por qué nunca preguntas? ¿Qué quieres decir, Victoria? No vengas con adivinanzas, que no tengo tiempo para esto. Pero para llamarme y criticar mi trabajo sí que tienes tiempo. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que en vez de criticar cómo vivo, podrías preguntarme por mi vida? ¿Sabes qué notas saqué en mi último borrador del libro? ¿Sabes ni siquiera cómo se llama mi mentora? Adele. Me llamo Adele y Victoria sacó un 9,5 en su último borrador. Claro que no sabes ni cómo se llama. Me sorprendería si te acordaras de algo de lo que te cuento. Tengo que colgar. Victoria. Es una alumna espectacular. Tiene un estilo peculiar. Y me gusta mucho. Detrás de unas simples palabras escritas de negro, encuentro un mensaje. Y me quedo con algunas preguntas que me gustaría hacer en la próxima clase. No me queda claro lo que escribe. ¿Es una realidad o un sueño? Sin embargo, no me deja de gustar leerla. Tu último borrador me encantó. ¿De verdad? Por supuesto. La figura de la madre especialmente. Gracias, pero estoy un poco bloqueada. No sé. Sé que le falta algo, pero no sé bien el qué. Piensa en el libro que escribimos de pequeñas. A todo el colegio le gustó. Y creo que fue porque estaba basado entre nosotras, nuestro mundo. Pero hablamos sobre superhéroes. Sí, pero los personajes éramos nosotras totalmente. El conflicto que había entre ellas estaba basado en la pelea que tuvimos cuando nos peleamos sobre quién poder era el mejor del mundo. ¿Te acuerdas? Sí, en el parque. Creo que te entiendo. Y sobre todo, no escribas desde ellas. Escribe desde ti. Eso solo lo puedes hacer tú. Pero si nadie me entiende. No te tienen que entender, te tienen que sentir. Vaya tontería. Victoria, escúchame. Ahora mismo estás conduciendo un coche deportivo a velocidad mínima por un camino de campo. Un coche totalmente desaprovechado. Y para que esto funcione, o dejas el coche o cambias de camino. ¿Me entiendes? El coche es tu talento. Úsalo por la autopista.
sin miedo. Comparar a mi hija con un coche. Consejo vago, como fuera de una metáfora penosa. ¿Y qué recomiendas tú para que tu hija use todo su potencial? Potencial tenemos todas, pero los sueños solo se cumplen mientras dormimos. Victoria me dijo esa frase más de una vez. ¿Te ha educado bien, entonces? Victoria no necesita que la eduquen. Ella ya es una mujer y necesita que la quieran. Y la quiero. Por eso quiero que esté cerca. Aunque tu hija vuelva al pueblo, seguirá escribiendo. Lo sabes, ¿no? Lo sé. Lo hace desde que es pequeña. Se llevaba su cuaderno al campo y se viste allá con el cielo y con las flores. Escribía sobre cualquier cosa. Bueno, sobre el pueblo. Puede que ahora te sorprenda. ¿Cómo? Victoria está escribiendo sobre su vida en el pueblo ahora mismo. Sobre la brisa, sobre los juegos con los vecinos, sobre la increíble fuerza que tuvo su madre soltera con 3 hijos. ¿Y bien? No te gusta, ¿verdad? Es aburrido. Mi infancia en el pueblo, mi relación con mamá. A nadie le interesa eso. No sé en qué estaba pensando. Victoria, cállate. Es tu mejor trabajo. Ya. No me tomes el pelo, anda. Lo digo en serio. Mi capítulo favorito es cuando la madre y la profesora se conocen. Esas dos fuerzas son exactamente lo que te definen. Es el relato más personal que has escrito. Estoy orgullosa de ti. Y tengo un buen presentimiento. Sí, claro. A ver, ¿cuál dijimos que era mi superpoder de pequeñas? Podías ver el futuro. Y tengo un buen presentimiento. Yo también. Yo también. Contra todo pronóstico. Y sobre todo, a todas las soñadoras despiertas.